Bueno, hora de que se pudra absolutamente todo, presentamos Top 10 de las mejores comidas para ganar volumen muscular de todo el fucking mes de mayo. Por un tema de organización no voy a estar haciendo más de a dos semanas, sino de a todo el mes. Son una banda de comidas, pero bueno, para adelante nomás. Puesto número 10, batata rellena celestial, para empezar haciendo quilombo de una. La verdad que es una receta un poco rara, pero que había visto una foto que me manejó muchísimo y simplemente no lo pude evitar. Está genial la receta porque las calorías pueden variar muchísimo y acomodarse a lo que estás necesitando para tus objetivos físicos. Cambiar el tamaño de la batata, por ejemplo, es una de las cosas que más influyen en esta receta, ya que la del video, por ejemplo, tiene 600 gramos y son unas aproximadamente 512 calorías, pero una batata grande de 300 gramos tiene la mitad de calorías, igualmente sigue quedando perfecto. Podés variar mucho la receta también. La manteca de maní me parece clave, pero tranquilamente podrías usar manteca de nueces o de almendras y quedaría genial. Y mezclándola con un toquecito de miel, la verdad que queda riquísima. También puedes usar mermelada en vez de miel. Y bueno, fíjate si puedes salir de ese quilombo y avísame porque yo todavía no me animé. Directo al puesto número 9, dulce despertar o avena de medianoche dulce. Bueno, la verdad que esta receta llega al puesto 9 por el sabor increíble, pero increíble que tiene. Y las texturas son tan geniales como variadas. Creo que esta es una de las recetas que más podés variar, cambiando distintos tipos de chocolates, usando más o menos edulcorante, agregando Nutella en vez de manteca de maní, el topping. Ni hablar desde todo tipo de frutos secos hasta chips de chocolate, y ni hablar de todas las frutas que tenés para elegir. Se queda en el puesto número 9 y no avanza más por el simple hecho que es bastante calórica para el tamaño de ingredientes que tiene, ya que haciéndolos por separado puedes armarte también tremenda comida, pero bueno, tampoco la locura, son unas 500 calorías. Otro punto en contra es que tenés que dejarla toda la noche o varias horas en la heladera para que se logre esa textura tan cremosa y rica, increíble que tiene. Pero la verdad, vale la pena probar, es una forma perfecta de arrancar tu día recargada de energía para seguir rompiéndola absolutamente toda. Tip, si vas a usar arándanos o frutas congeladas y otros frutos secos o cereales, granola, no los agregues hasta el momento que lo vayas a comer, ya que puede perderse mucho la textura y eso mata un poco la experiencia esa final cuando lo comes, papeas, haces parte de tu fucking case. Llegando al puesto número 8, banana split celestial, sí, caída del cielo. Resumen de la receta, increíble o celestial. Tengo que admitir que no me gustó mucho cómo quedó el video en sí, en general, y las fotos. Creo que el sol estaba pegando demasiado fuerte y se ve como, no sé, no se derritió un poco el helado. Pero esta es de las recetas, claramente, que están mucho, pero mucho más ricas de lo que se ven. Que igualmente se ve bastante bien. Y además, otra cosa que está muy buena de esta receta es que es muy, pero muy saludable por la cantidad de frutas y antioxidantes que tiene, más lo rico que queda la combinación de frutas, helado y también todas esas almendras. Ay, Dios mío, se merece llegar al puesto número 8. Así de simple, de entre más de 150 platos que hice y devoré durante el mes de fucking mayo. Tip, sobre todo si vas a sacar fotos, agregar el helado lo más al final posible para evitar que se te empiece a derretir. Y si metes el plato en el freezer unos 20 a 40 minutos antes de servir, la receta te va a venir genial y te va a mantener las texturas muchísimo, pero muchísimo mejor. ¡Qué cheto! Puesto número 7, pizza de huevo al fucking hierro. Bueno, la verdad que esta receta, si la haces con amor, queda riquísima. Para la próxima, eso sí, voy a usar una batidora eléctrica o licuadora porque me quedaron algunos grumos que igualmente la masa, entre comillas, final ni se notaron, pero bueno, mucho quilombo al tema de batir huevos y leche en polvo manualmente. Esta pizza de huevo puede quedarte tan bien como mal, así que hay que hacer caso a algunos tips que por lo menos para mí me parecieron claves. Usá, por ejemplo, el grill en el horno para tostar bien la parte de arriba y hacer más crocante el queso, ya que la masa en sí no es tan, pero tan crocante como una común. Rocía bien con spray antiadherente, cosa de que no se te pega al hierro y termines con un revuelto gigante de huevos. Clave, usar combinaciones de quesos para darle más sabor y por lo menos en mi caso agregarle una pizca de sal a la masa, que por más que los huevos naturalmente ya tengan sal, a mi gusto personal prefiero resaltarle un poco más el sabor agregando una pizca extra de sal y también condimentos para pizza bien de cheto para realzar un poco más el sabor de la masa. Usa una sartén acorde a la cantidad de claras y huevos que uses, ya que si usas una demasiado grande te va a quedar muy pero muy fina y va a parecer un panqueque gigante en vez de una pizza.
así que tenerlo en cuenta. Y lo mismo al revés, agregarle también salsa, en realidad es opcional, pero también puedes probar, no viene para nada mal. Y sobre todo si sabes hacerte unas piolas salsas, you know what I mean. Bueno, seguimos adelante nomás. Simplemente espero que te haya gustado tanto como a mí. Invento raro, ¿no? Pizza de huevo, pero estaba rico, che. Me estaba olvidando, gracias a Nicolás Calvo alias Mr. Gains, un guapaquero muy apasionado como nosotros por la comida, que nos recomendó esta receta genial. Directo, ahora sí, el puesto número 6, waffles pasiones intensas o sí, con salsa dulce crocante. Bueno, tengo que admitir que de acá en adelante me fue muy pero muy difícil decidir por uno o por el otro, ya que esta vez seleccioné entre el doble de comidas y las que llegaron tan lejos, la verdad que se van de tema y se lo merecen. Estos waffles son una fucking locura, la salsa dulce crocante la haces en tres patadas y los waffles también, y la combinación final queda genial, además de que tiene muy pero muy pocas calorías, acompañados con un buen mate o café, ya tenés un desayuno, preentreno, postentreno, merienda, fiesta, perfecta. Tip, probá haciendo unos agujeritos a los waffles, cosa de que la mezcla te caiga por adentro y se pueda sentir bien en los waffles que quedan abajo, si no te va a quedar todo el quilombo arriba y abajo te van a parecer un poco insípidos. Puedes fijarte nomás, también puedes romper más los frutos secos para cambiar la textura final de la salsa o usar arándanos, frutillas u otras frutas calentadas a microondas y básicamente aplastadas para hacer la salsa, que también queda genial y todavía más saludable. Y dentro de esta variación de salsa dulce con frutos secos tenés una cantidad importantísima de opciones para elegir, y si estás muy atrevido y para la foto, hasta te puedes animar a espolvorearle un poco de azúcar impalpable por encima para quedar sobrado en fucking cheto. Es más, me estoy dando idea yo solo, así que quizás en este mes de junio se pudre todo de vuelta y aplico uno que otro tip. Tip. Esa P. Tip. Bueno, pasamos. Uy, lo que se viene, madre mía, lo que se viene. Quinto puesto. Waffles con Nutella y frutillas. ¿Qué se puede decir? Nutella y frutillas. Esto simplemente no tiene variación. Es demasiado buena la combinación como para andar variándola. Agarrá, comprá tu fucking Nutella si no lo tenés. No la tenés, la Nutella. Si no lo tenés, tus frutillas, y probá el quilombo que puedes hacer. Te conviene meter unos segundos al microondas la Nutella para que sea más fácil de esparcir o tirar gloriosamente por encima de los waffles. Si te animás y querés coronarte como rey de la gente que se pone cheta con sus comidas, podés probarla de hacer capas de waffles, frutillas, Nutella, waffles, frutilla, Nutellas, así hasta lograr una torre que ya me manejé y seguro para la próxima edición la estoy fucking mandando. Qué lindo cuando te metes en quilombos, te pones a hacer un video y decís, bueno, vos haces unas comidas, qué sé yo, de la nada te estás prometiendo hacer como 7 comidas explotadas. Encima me quedan 7 días para que termine junio, así que bueno, a meterle la... Cuarto puesto, helado fitness poderoso, le puse así porque si no tenía que poner helado de banana, arándanos, chips de chocolate, maní, dulce de leche y salsa de fucking chocolate, y encima más todavía frutos del bosque, ¿qué se puede decir? Esto llegó tan lejos porque cumple zarpadamente con 4 cosas muy importantes para mí, que son el sabor increíble, la verdad que es un sabor dulce con una textura cremosa que podría estar todos los días comiéndolo y dándole gracias al universo por haberle permitido al hombre hacer esta combinación tan divina y tan rica. Cantidad y calorías, segundo y tercer criterio. Estos dos puntos, si se llevan bien, son algo que tengo muy pero muy en cuenta, y la verdad que este helado lo tiene. Podés comerte más de medio kilo de este helado y solo van a ser 700 calorías, cuando un helado normal tiene unas 1240 calorías por la misma cantidad. Y por último, la salud. Este cuarto criterio está muy pero muy cheto. Me encanta comer cosas que sé que son muy pero muy saludables, y este helado la verdad que lo es. Está cargado de antioxidantes por la cantidad de arándanos que tiene, más vitaminas y fibra, que la verdad que es la frutilla del postre o el arándano del fucking helado. ¿Qué más se puede pedir? Ah, sí, fucking salsa de chocolate, madre mía. Próximo puesto. Nada, qué próximo puesto, me quedo acá un ratito contemplando divinidades, por Dios. ¿Por qué la comida es tan rica, man? ¿Por qué es tan rica? No solo comiéndola, sino los ojos, madre mía, bueno. Creo que no lo voy a superar nunca. ¡Ah, qué lindo! Próximo puesto, ahora sí.
alfajor de maicena gigante puesto fucking 3. Así es, una confesión para hacer. Nunca pensé que tenía tantas calorías un alfajor de maicena. Pero calculándolo me di cuenta que tenía unas 1100 calorías y está bien, porque la verdad en imágenes no se puede mostrar bien, pero era muy muy grande, pesando unos 360 gramos, cuando un alfajor normal pesa 70 gramos, eran como 5 alfajores en uno y la verdad estuvo increíble. Pequeño tip, si te lo querés papear, mete un buen cardio antes. Bueno, nos calmamos un poco, porque se está por pudrir todo. Puesto número 2, waffles, YOLO. Y bueno, lo que pasó fue que la idea de la buena comida y que se vive una sola vez se me vinieron a la cabeza al mismo tiempo y se me ocurrió hacer estos waffles YOLO, de la famosa sigla You Only Live Once. ¿Qué puedo decir? YOLO, loco, aguante la vida y el helado y los waffles y la salsa de chocolate, ni hablar. Si los calculás bien y te das cuenta que podés comerlos a diario sin engordar, sino todo lo fucking contrario. Las variaciones son muchísimas, puedes elegir el sabor de helado que más te guste con la salsa dulce que prefieras, hasta agregar un poco de Baileys o amarula. Y animarte a ver cuán ricos pueden quedar unos buenos fucking waffles. Tips, notas y recomendaciones. Fucking hacelo, no sé si va a cambiarte la vida, pero de que la vas a pasar increíble, la vas a pasar fucking increíble. Ahora sí llegó ese momento, se viene lo mejor, puesto número 1, los waffles morena, my love. No me sorprende que hayan llegado hasta acá, porque la combinación es simplemente perfecta. Cuando pensaba la receta, en lo único que pensaba era en traducir la atracción que podés llegar a tener por una mina que te vuelve loco y te vuela la cabeza, o en este caso, mejor dicho, el fucking paladar. Así que nada, los waffles son de chocolate y la salsa también, ya que no es vainilla, my love, no, es morena. Necesitamos fucking chocolate negro, mucho power, comprende, amigo. Y la intensidad obviamente se agrega con los frutos rojos. La combinación, la verdad que es una fiesta como para enamorarte. Tips, está muy bueno que te consigas una plancha en forma de rejilla o hagas un invento, como hice yo, con una parte del secaplatos para dejar los waffles que vas haciendo por separado y que se sequen bien, porque si los pones todos juntos o sobre un plato, se te humedecen y se ablandan y pierden esa textura que básicamente no querés perder. Tengo que admitir también que la receta original tenía mucho menos chocolate, pero en el momento me apasioné. Apreté el pomo, como dicen, y bueno, me dejé llevar nomás. Parece que no vino nada, pero nada mal. En resumen, waffles morena, my love, la mejor comida de todo el fucking mes de mayo. Medio que te la recomiendo que la pruebes y nos cuentes qué te parece. Ahora sí, para cerrar vamos a hacer un par de menciones especiales que estuvieron muy pero muy cerca de entrar al top 10, pero se quedaron en el camino de la fucking gloria. Top 3. Omelette suizo. Bueno, omelette suizo, receta que saqué de internet para agregar a los planes huopaqueros, que me pareció muy simple y a la vez llamativa, porque nunca había hecho un omelette así. Se hace con harina, parece un panqueque, pero es un omelette, está genial. La verdad que queda riquísimo, muy pero muy rico, en serio. Lo único que le agregaría sería un poco de cebollas con champiñones salteados previamente en la sartén y listo. Agregas un poquito de sal, pimienta jamaiquina y un poquito de perejil fresco y de disfrutar de tocar el cielo con la fucking boca. Creo que con eso sí hubiese llegado al top 10, pero bueno, para la próxima será. Pasamos al puesto número 2 de las menciones especiales de mayo, que son...
¿Cómo me gusta flashear? Waffles proteicos con dulce de leche y arándanos. La verdad es una muy, pero muy buena combinación. Dios mío, qué rica combinación. No llegaron más lejos en el ranking porque nunca me puse a hacer una gran comida de estos waffles, sino que lo agarraba y los papeo muy, pero muy rápido. En realidad, confieso que los comí muy seguido, muchas veces, porque agarro, hago una banda de waffles, los dejo en el freezer y después tirarles dulce de leche y arriba arándanos. Es muy, pero muy rápido, y mirá lo cheto que te queda, y es tan rico como se ve. Así que la verdad, esta combinación en serio no llega más lejos porque no me puse a meterle más mecha, pero para hacerla día a día la verdad que es una fiesta. Llegando al final y con la ayuda de mi superpoder para invocar comida, puesto número 1, waffles dulce de leche Ice Oreo. Bueno, la verdad que siento mucho amor por las comidas de este lugar, pero acá tuvimos un desencuentro, como en todos los amores. Estos waffles dulce de leche Ice Oreo tienen base de dulce de leche, helado de chocolate, mini Oreo, lluvia de nueces y salsa de Baileys. La verdad que la idea no está nada, pero nada mal, pero en las cantidades creo que se pasaron un poquito. Es la única receta que probé hasta ahora de este lugar en la que me empalagué. Obviamente me la papié toda porque las gains hay que meterlas igual, pero a cada bocado me lo tenía que bajar con un sorbo de limonada sin edulcorante, que normalmente le pido sin azúcar, y le agrego un poco de edulcorante para que quede just perfect, pero esta vez sinceramente necesitaba bajar todo ese dulzor, así que ni siquiera le agregué edulcorante. Sin embargo, mi amigo y socio wopaquero Federico lo probó y dijo que no le pareció tan empalagoso, pero bueno, cada uno con sus niveles de tolerancia y límites a lo que le parece o no fucking empalagoso. Hasta ahora, hasta mayo del 2017, la mejor comida que probé de este lugar la puedes encontrar en el top 3 del video anterior de las mejores comidas para ganar masa muscular. Bueno, nada, para cerrar, si te gustaron las comidas, tips o revisiones o boludeces que dije, sería genial que le des like al video y te suscribas si querés aprender más de estas cosas, como por ejemplo comer cheto y fitearte a la vez y todo lo que está en el medio y hasta la que no, también, ¿por qué no? Y me olvidaba, todas estas comidas y recetas no solo están incluidas en nuestro programa de UFC personalizado alias Online Fitness Coaching, sino también que las calculamos exactamente para tu cuerpo y tus objetivos físicos. Si te interesa, hasta podés probar la versión demo de 15 días totalmente gratis para experimentar en primera persona este increíble programa y más increíble todavía coaching, obviamente, por los coaches somos nosotros. Comentá si querés comentar, si no, no, está todo más que piola. Esto es todo, esto es WOPAC, hasta la próxima.